Bueno, la carta del día es el 6 de copas. Acá me voy a correr y hablar de costado para que se vea la carta. Esta carta es el árbol y las raíces. Sugiere las memorias, el pasado, la infancia. Entonces, lo que yo voy a decir, cada uno lo puede aplicar para empoderarse, para tener una intuición más poderosa de lo que acontece en el día de hoy en su vida, de tomar decisiones lo más sabias e inteligentes posible. Al menos ese es el sentido de la carta del día. Las personas que yo más vi sufrir en la vida y que hicieron los aprendizajes en función del sufrimiento y del pasado que les ha tocado vivir son las que más fuerte han crecido, así como se ve que este árbol ha crecido de unas raíces profundas. O sea, el pasado debe servir para tu crecimiento. El pasado tiene un sentido conectado a que tú crezcas, evoluciones espiritualmente, evoluciones en tu nivel de conciencia. Entonces, el pasado tiene para mí esa utilidad. Esto es lo que sugiere la carta. Hay múltiples raíces, múltiples colores, pero las raíces, haya pasado una infancia feliz, infeliz, haya pasado episodios muy dolorosos o episodios muy plenos, un poco y un poco, todo debe servirte para crecer de manera recta en tu camino evolutivo, sea cual sea tu camino evolutivo. Todas las personas llevamos caminos muy personales, o sea, nadie debería seguir mi propio camino porque mi camino solo me sirve a mí, así como tu camino solo te sirve a ti. El pasado, ¿cómo juega en nuestro momento presente el pasado? El pasado aparece todo el tiempo en la mente para boicotearnos o aparece todo el tiempo en la mente o cada tanto en la mente y tú dices, bueno, me ocurrió esto, aprendí, suelto, perdono, lo dejo ir. Gracias por haber estado en mi vida, me hiciste daño, pero bueno, algo bueno me dejaste, me quedo con el aprendizaje, te suelto, te dejo ir y en plenitud sigo viviendo mi vida. O sea, son dos distintas actitudes frente al pasado. Algunas personas cuando recuerdan el pasado solo pueden llorar. Otras personas les haya pasado lo bueno, lo malo, lo oscuro, la luz, agradecen y hacen un aprendizaje. Porque esa es la única forma para mí de crecer de manera evolutiva, así como está esta figura del árbol con raíces muy profundas. Por último, la infancia. Esta carta representa también eso, los recuerdos de la infancia, el niño interior. Se dice que todos tenemos un niño interior. Usted, fíjese su vida como la lleva el día de hoy. ¿Siente que ha traicionado ese niño interior? ¿O siente que con su vida lo ha sanado? Y usted se ama y ama a su niño interior. Cuando somos niños soñamos una vida. Imaginamos que las cosas van a ser de una manera o de la otra y buscamos apoyo, apoyo emocional, apoyo espiritual, apoyo material para avanzar en la vida. Y a veces no nos dan ese apoyo y quedamos heridos. Ese niño interior quedó herido. A veces el niño interior queda herido con las traiciones que nos hacemos nosotros mismos a nuestros ideales. Por eso, la idea de esta carta es reflexionar hoy. ¿Usted ha sanado ese niño interior? ¿Ha llevado adelante sus sueños más puros, más límpidos de niño? ¿O no? ¿O está frustrado? ¿O está frustrado? O todavía sigue frustrado porque no le dieron el apoyo, el amor y la contención que usted necesitaba cuando era niño o cuando era niña. Esto es lo que se me ocurre decir en función de ver esta carta. Por supuesto que se pueden agregar muchas cartas más, pero la clave de esta carta es el pasado, las memorias, la infancia y cómo percibimos todo eso. Una misma situación, uno la puede percibir en plenitud, de manera espiritual, con amor,
u otra persona en otro nivel vibratorio puede percibir lo mismo de una manera totalmente negativa. Todo pasa por la percepción de lo que tú, de la que tú hagas sobre la situación. Bueno, espero que sea de beneficio para todo este video.